Si te haces miembro del canal, ¿Eh? tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Vale? Te a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo. Puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver los índices, porque con los índices vemos qué puede pasar con la renta variable. Este es el índice inglés, fijaos, es alcista. No muy alcista, pero lo suficientemente alcista como para estar tranquilos. ¿Qué pasa? Que como esto es un gráfico mensual, nos vamos a dar cuenta de que sube muy poquito, de que este es el, el inicio de enero del 24, 7.300, 8.500 el máximo, estamos en la zona de máximos, ha sido un año totalmente alcista, ¿vale? Fijaos, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Renta variable, 10 meses, 7 meses, 8 meses seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses seguidos. Esto es alcista. Es que podría ser más alcista, da igual. Esto es súper alcista. No mucho, vale, pero alcista. Bueno, súper alcista, sí. al final súper alcista. ¿Hasta dónde puede llegar? Hombre, tenemos un techo de mercado aquí, esta zona, que llevamos muchos meses. Y esto aquí parece que lo perdió, pero no lo acabo de perder. vale. Si te vas al corto plazo, que sería un gráfico semanal pues vemos más cosas, vemos el, el la resistencia, vemos tal, pero en el fondo esto es extremadamente alcista, gráfico mensual, con lo cual, tranquilidad. Tranquilidad, porque al final lo que importa es que esto está en sobrecompra y tal, vamos a, simplemente vamos a dejar que se desarrolle, ¿vale? Entonces, esto parece más, más bien una limpieza de posiciones alcistas que otra cosa. El CAC, este está peor. El CAC es el, quizá el uno de los que está peor. ¿vale? Este es el, el gráfico. Entonces, estaríamos largos en, en Londres. Y en París, pues estaríamos un poco más complicados. Porque aquí, aquí ya es otra cosa. ¿vale? Este es el de octubre del 23. Que fijaos que siempre tenemos un, un inicio de subida en octubre. ¿vale? Noviembre, octubre. ¿vale? Octubre. ¿vale? Octubre es que... Octubre. Octubre es la fecha clave. No le guste, no nos guste, en octubre se empieza a iniciar. Entonces ahora parece que tras este mes está muy sencillo. Si rompe alcista, compramos. Si rompe bajista, pues seguiremos bajistas en el CAG40. ¿vale? Estamos en la zona de techo. Sosete. Eurostox 50. Eurostox 50, vamos a colocarnos las líneas. Esta es la principal, muy lejos, perfecto. Esta es la secundaria, perfecto. Pues aquí tendríamos, digamos, esta es la zona entre comillas, de soporte, a tener un primer movimiento, un segundo movimiento. Entonces, en teoría, esto es una especie de finalización de proyecto, finalización de proyecto alcista, ¿vale? Podemos decirlo así. ¿Por qué decimos esto? Porque más o menos esta sería la subida, una subida, una segunda compuesta de dos. O puede que haya un poquito más de subida, no sabe, ¿vale? Pero que no queda mucho de subida. Entonces... Este es el techo. ¿Vale? Techo más bajista, techo más plano, techo bajista. Techo ligeramente bajista, pero tampoco mucho. Entonces, tocaría subir. ¿Vale? Y por último el DAX, que ese es el más alcista. Entonces, tenemos el índice inglés, que es lateral alcista. El CAC, que es lateral bajista. El, el índice Eurostox, que es lateral bajista. Tampoco mucho, o sea. Y los más potentes, pues son el inglés y sobre todo el alemán, ¿vale? El alemán lo tenemos aquí como bastante más altista. Entonces, el alemán tiene un claro control en los 19.000, pero se si lo supera. Seguiremos subiendo. Aquí los, sí que nos podemos ir al gráfico semanal. ¿vale? Fijaos cómo sube esta línea, ¿vale? La línea es esta. Y esta es el, digamos, fijaos que bien se ve. Esta es la línea. Ver, esto es tiene aquí un problema con las estas, que nos ajusta al gráfico cuando se va moviendo. Pero esta es la línea de tendencia del alemán. Entonces, mientras estemos dentro de este rango lateral, pues está perfecto. Porque es el lateral alcista, va subiendo y ya está. Entonces, el control lo tenemos en 19.000, pues ya está. Y ahí va subiendo en gráfico semanal. Es decir, aquí tuvimos una, una caída a los 17, pero, ya, pero ya, rápidamente se recuperó. ¿Por qué? Porque está dentro de este canal. Entonces, a nivel europeo nos quedamos con el CAC y un poquito con los tres, pero sobre todo con el CAC, que es el que manda. Entonces, ¿señal de peligro en los mercados de renta variable? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Res, señal ninguna. No hay miedo, digámoslo así. Si nos vamos a los índices americanos, este es el índice, el Dow Jones, pues sigue, o sea, nosotros teníamos miedo, pero sigue alcista. ¿Ha habido alguna, alguna línea que están, ¿Vale? Septiembre, octubre, octubre el 23, sube. Ta ta, 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 Entonces nada, todo este año ha sido alcista. Todo un año alcista, o sea que. De momento no hay señal de... O sea, de momento no hay señal de caída. ¿Cuándo habría señal de caída? Pues fijaos aquí. ¿Pero qué, qué necesitas para esto? Pues a lo mejor estos son seis meses más de subida. Esto quizás es más interesante. El Dow es el que más nos, nos dice, oye, que estos tienen... Sí, todavía queda medio año de subida. Porque esta media está aquí, esta aquí está sobre compra, ¿vale? Pero todavía le falta llegar un poco más... Le falta hacer gráficos de este estilo. O sea, parece que los había hecho, pero no los, ha, no los hace. Entonces, todavía le queda tiempo para girarse. Pues, pues, pues eso: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis, siete meses, ocho meses. Esto es bueno para el Bitcoin, sí. El Nasdaq, un poco parecido. ¿vale? Quizá el DAO es más, más fácil. El Nasdaq parece que nos matamos, no nos matamos, seguimos subiendo, ¿vale? Hay aquí un techo aquí bastante importante que parece que es el que no acompaña, pero es el 20.700, ¿vale? De una barbaridad. Y está aquí que a punto de girar, pero nos da la sensación de que todavía tiene que subir un poquito más. Sobre todo nos quedamos con el DAO, ¿vale? Y el SP pues un poco lo mismo. Entonces, SP y DAO son los que, desde nuestro punto de vista, mejor van. Fijaos aquí lo bien, que sube y aquí lo mismo. Octubre del 23, a las caídas en enero. Entonces, de momento, o sea, a nivel de renta variable, o sea, está más para que salte el siguiente escalón. Subida por aquí. Este no. Subida por aquí. Este se queda. Vamos a cogernos el, el mensual subida por aquí, está más para que salte el siguiente escalón y tengamos un, el un tramo más, no sabemos si el último, ¿no? porque a fin decimos el último, nunca es el último, o sea, está más para que todo está más para que siga subiendo que para otra cosa. Y si esto sigue subiendo, pues evidentemente eh, las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, seguirá subiendo. Así que por este lado, todo son buenas noticias. Todo sigue subiendo. Un abrazo y hasta siempre.